¿cómo le va? Iniciamos un nuevo año. Espero que haya alguien esperándonos. Anunciamos por Facebook y también el canal se preocupó en avisar que hoy comenzábamos el onceavo, ¿se dice bien? Onceavo sí, ciclo. O décimo primero. O décimo primer año. Parece mentira. Los otros días, el lunes pasado, estuve allí en Canal Luz y no recordábamos solamente estos 11 años, sino también hace 12 años hicimos una transmisión desde Plaza de Mayo, como anunciando que en algún momento íbamos a estar desde Buenos Aires. Y finalmente empezamos allí por el 2005. ¿Qué cosa? Pasan los años. Estoy 11 años más viejo. Pero la verdad es que muy contentos. El equipo ha vuelto, en su mayoría, y vamos a iniciar este año con mucha alegría, esperando ser de ayuda, usamos la palabra bendición, de aliento, de enseñanza, de exhortación, de motivación. Y siempre uno cuando empieza un programa dice, ¿a quién voy a poner como primer invitado? Y se nos ocurrió uno que vive cerca, que es amigo, que tiene el sí fácil con nosotros, solamente con nosotros, quiero aclararlo, y es el pastor Pablo Deiro. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien, Juan Pablo. Y entre paréntesis, felicitaciones por un año más que comienza con tan buenos auspicios y entusiasmo. Y no más viejo, Juan Pablo, disculpame, te corrijo. Digamos, con más experiencia. Sí, sí, eso sí. Suena mejor. Con más tropiezos. ¿Qué es la experiencia? Y bueno, es la acumulación de vivencias que van permitiéndole a uno ir madurando en la vida. Te pregunto por todas las cosas, ¿no? Le dice un empresario joven a un señor maduro, que era, digamos, su mentor, dice, ¿cómo se hace para tomar buenas decisiones? Y se toma experiencia. ¿Y cómo se hace para tener experiencia? Se cometen muchos errores. Seguro. Porque una de las cosas que más aprendemos de los errores, ¿no? Las experiencias más positivas precisamente son aquellas que nos enseñan y que nos permiten superarnos y corregir lo que hemos hecho mal para tratar de hacer las cosas con más efectividad, ¿no? Pues sabés que este año quiero hacer algo que la audiencia me pidió muchas veces y es que cante un himno por noche. No sé si me va a dar. Sí. Yo no soy cantor, es el problema. Que sé dirigir, he dirigido, vos sabés, he dirigido coros. Enormes. Sí, bueno. Pero nunca he tenido voz para cantar. Pero yo digo, bueno, lo importante no es mi voz ni cómo canto, sino lo importante, lo que quiero transmitir es la letra, ¿no? Y no voy a cantar canciones nuevas, voy a cantar cosas que hace mucho no se cantan y que son muy inspiradoras, por lo menos para mí. Así que te quiero hacer un regalo. A ver. Vos en cámara me vas a tener que aceptar el regalo y decir, qué bien, Juan Pablo, sí, porque no me vas supuesto, a quedar lógico, sin mal, mal. Lógico. Ahora, la gente en la casa puede decir lo que sea. La gente puede decir, ¿por qué se pone a cantar? Pero vos sabés que mucha gente me ha dicho, yo tenía un himnario por acá, en algún lado tiene que estar, y la gente sabe que me gustan las cosas, las cosas antiguas, ¿no? Te voy a cantar este himno para vos, Pablo. Bueno. Confío en Dios, no importa cómo esté, en alta mar o en tierra tengo fe. Si vienen pruebas y dolor, mi amante, Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa lid es mi broquel. Si olas rugen con furor, mi
con su amor. Confío en Dios. Pueden leer la letra para que a ver si sale, si se ve. Estamos probando ahí. Él siempre paz me da en las tinieblas. A mi lado está, conforta el alma, da valor. Mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa lid es mi broquel. Si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. ¿Aguantas otra estrofa más? Sí, está preciosísimo. No confío en Dios, nada me faltará. En su bondad Él me pastoreará. Él quitará todo temor. Mi amante Dios me cuida con su amor. Confío en Dios, yo sé que me ama Él. En la furiosa lid es mi broquel. Si olas rugen con furor, mi amante Dios me cuida con su amor. Hermosísimo, hermosísimo. Yo sé que te va a venir bien, Pablo. Qué gran verdad, qué gran verdad. Vos sabés que los otros días uno de mis hijos tuvo un accidente. Se quiso poner a arreglar un techo de vidrio. Se rompió y se vino abajo. Se lastimó todo. Ya está bien, gracias a Dios. Vos velo, las astillas de vidrio, decís, ay, señor. Pero gracias a Dios, quedó todo marcado, pero... Entonces estábamos en el sanatorio con mi señora. Estábamos muy nerviosos, ¿viste? Que va a entrar a cirugía, que viene el cirujano. O sea. Y mi señora me dice, a vos dice que cuando estás en problemas se te ocurren los himnos. ¿Qué himno te viene a la mente? Que yo esto hace que no lo canto, que no lo escucho desde la década del 60, desde el 70 quizá. Empecé a cantar, confío en Dios, no importa cómo esté. Qué pache, qué sí, paz, qué alegría, sí, qué, sí, qué bendición. Eso lo voy a torturar a la audiencia con un himno todas las noches. Así que... No, pero eso es muy bueno. Y estos himnos que han sido cantados por generaciones y generaciones, una de las grandes cosas que tienen es que al recordarlos de memoria con una poesía tan exquisita, porque la poesía es fantástica, muchos de los autores de estos himnos son personas que los escribieron en medio de circunstancias de conflicto, de enfermedad, de muerte, de grandes dificultades, ¿no? Entonces, ahí venimos a lo de la experiencia. En medio de esas experiencias salió esta poesía. Sí. Alguien también que se identificó con esa experiencia escribió la música y han quedado como tremendos recursos para el consuelo de tantos creyentes en momentos de prueba, ¿no? Sí. Me acuerdo, mientras vos decías lo de tu hijo, me acuerdo de una niña de 5 años en Lomas de Zamora. Con Norma estábamos comenzando una obra allí en Lomas de Zamora y venía una niñita de 5 o 6 años que tuvo un serio, muy, muy serio problema de corazón. Finalmente tuvieron que hacerle una operación a corazón abierto
Y mientras ella iba al quirófano, una niñita que hacía muy poquito tiempo venía a la escuelita dominical en esa obra, iba cantando esa canción de aquella época, te estoy hablando hace más de 45 años atrás, que dice: no tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Y sigue cantando: vivo por fe en mi Salvador. No tengo temor, no tengo temor de lo que me espera aquí. La niña causó tal impacto en el equipo de enfermeras y de médicos que la operaron, pero la operaron con una verdadera unción del Señor, impactados por la fe de esta niña que iba a un quirófano donde se estaba jugando la vida, descansando totalmente en las manos del Señor y afirmando su fe a través de esta canción que recién había aprendido en la escuela dominical. Qué cosa, tremenda. Sí, y la verdad es que es difícil escribir estas canciones o estos himnos, como quieran llamarlo. Supongo que los que son talentosos son capaces de hacerlo sin la experiencia, ¿no? Pero en general estos himnos fueron compuestos por gente que pasó pruebas, pasó dificultades, pasó momentos de dolor. Hace muchos años, alguna vez lo dije, pero en 11 años tengo derecho a repetir alguna anécdota, ¿no? Me acuerdo yo, ensayo del coro de Billy Graham, año 62. Exacto, la gran cruzada con Es hora de volver a Dios. Es hora de volver a Dios. El disco está allí para los que lo quieran escuchar, mensajescristiano.com.ar, este es el disco de esa cruzada. Yo cantaba en el coro y vino a dar un devocional Rubén del Rey. Y él contó una anécdota y no me lo olvidé más. ¿Cuánto? 50, estamos hablando de 53 años. Sí. Él contó que le dijeron a él que el ruiseñor, para cantar más dulce, se lastima el pecho con una espina. Y hablando de que muchas veces la vida tiene espinas, ¿no? Sí, sí. Cultivo una rosa blanca, ortigas y espinas. Sí, sí. Pero cantás mejor. Sí. ¿No? Hay un verso, no sé quién es el autor, un poeta que habla de la rosa del amor que le dejó una espina de dolor. Pero el apóstol Pablo, cuando habla de su aguijón en la carne, habla de una espina de dolor que le dejó una rosa de amor, la rosa de Sarón, Jesucristo, y la gracia del Señor operando aún en medio de nuestras debilidades para llevarnos de triunfo en triunfo y llenarnos de consuelo y de fortaleza en medio de cualquier dificultad. Bueno, así empezamos el año. Ahora voy a dar los teléfonos. ¿Habrá quedado alguien después de que yo canté esto? Sí, por supuesto. Están esperando otra a lo mejor, ¿eh? No. Uno por año. Voy a dar el teléfono, el único que vamos a usar por ahora. Estamos tratando de solucionar algunos problemas. Si tuvieron todo el verano para solucionarlo, sí, pero pasa como siempre, ¿viste? A último momento nos faltan algunas cosas. Pero si alguien quiere llamar, es el 4568-6667. Ese es el teléfono que ya se puede usar. O mandar mensajes de texto al 15-6041-3585. Estamos en este día, que digo que es 15, ¿no? ¿15 son? ¿O 16? 16 de marzo del 2015, iniciando este programa con la visita de Pablo Deiro. Viniste un montón de veces. Sí, sí. Pero sí, esta es una vez especial. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero cuéntame por qué. Bueno, en lo personal. Sí. Sí. Justamente el himno que cantaste, lo hiciste muy bien en dedicarlo y lo aprecio muchísimo como una expresión de tu amor y de tu interés por mí. Estoy enfrentando una situación de salud, tengo un cáncer de próstata que estoy batallando. En primer lugar está en las manos del Señor, por supuesto, y me considero ya sano en el poder del Señor, pero sigo haciendo mis tratamientos. Claro. Y voy bien,
Voy bastante bien con esto. La prognosis, es decir, lo que los médicos anticipan es una solución del problema, con lo cual no me siento para nada limitado y al contrario, preguntándome todos los días si el Señor me ha dado vida hasta este momento, cuál es su propósito y qué más tiene para mí que yo haga en su reino, ¿no? Uh-huh. Así que en eso estoy. Ahora, la experiencia, yo no la viví, pero algunos amigos míos la viven, ¿no? Como en el caso tuyo. ¿Qué te produce la experiencia? ¿Bronca? ¿Enojo? ¿Decepción? Hay estudios que dicen que frente al dolor, la enfermedad y aún la perspectiva de la muerte, el ser humano reacciona de unas determinadas maneras. Mm. El enojo es una de ellas, y especialmente en el caso de un creyente, el enojo contra el Señor, lo cual es natural. Uno generalmente se pone mal con las personas que más ama. Y no es una indicación de falta de amor. Al contrario, es un exceso de confianza cuando uno se enoja con alguien y lo expresa, lo dice. Es una reacción, por otro lado, muy, muy humana. Lo que a mí me ha sorprendido, Juan Pablo, en relación con esta situación mía, esto aparece en el mes de diciembre del año pasado, y inmediatamente, me puse en manos de médicos, hice una biopsia y una vez que tuve diagnóstico traté de enseguida hacer el tratamiento que me recomendaban los médicos. Consulté más de un médico y lo primero que hicimos con mi esposa fue orar al Señor y poner las cosas en manos del Señor. Y luego ejercer, como le dije a mi médico que es judío, le dije, mire, yo soy pastor evangélico, y me pongo en manos suyas porque mi responsabilidad es ser un buen mayordomo de mi cuerpo. A mi cuerpo lo cuida Dios y Dios es el que me da salud y fuerza. Pero es mi responsabilidad cuidarlo. Y si cuidarlo significa lavarme los dientes, higienizarme, tomar una determinada medicina, hacer un chequeo regular, etcétera, etcétera, lo tengo que hacer. Es parte de mi mayordomía, del tesoro más hermoso que Dios me ha dado para cuidar, que es mi cuerpo. Y me sorprendió en las primeras noticias y las primeras idas y venidas la enorme paz y calma que tenía, como una especie de certidumbre profunda de que este no era una cuestión por la que tenía que preocuparme, sino ocuparme. Y la verdad que no he dejado de dormir, no he estado ansioso, no he sentido en absoluto temor alguno. Como dice otra canción, ¿no? No tengo cuidados ni tengo temor de lo que me espera aquí. Confío tan solo en mi buen Salvador, el cual cuida siempre de mí. Y así lo vivo. Es cierto que el cuadro que tengo no es un cuadro tremebundo, a menos que la persona se descuide y justamente no actúe como un buen mayordomo de su cuerpo, la enfermedad puede ser peligrosa y puede costar la vida, pero como ocurre con otros tipos de situaciones oncológicas, tomado a tiempo, tratado con cuidado, responsablemente, el problema se puede solucionar. Así que yo no abrigo temor en ese sentido, no tengo ansiedad, no me enojé con el Señor, al contrario, la reacción fue opuesta. Como dije, me ha servido para volver a preguntarle al Señor, si sigo con vida, ¿qué querés que haga? Claro. ¿No es cierto? Valorás más cada día ahora. Valorar más cada día. Claro. Valorar más cada día, ¿no es cierto? Sabiendo de que sí, nuestro cuerpo es muy frágil y de la noche a la mañana te enteras de algo que te ocupa. Esto me está tomando tiempo. Me lleva 4 o 5 horas por día en este momento. Sí, lógico, estoy haciendo rayos entre que viajo al hospital y vuelvo, más el plantón. Hoy estuve casi 3 horas de espera. Pero estoy haciendo la mejor radioterapia que hay en el país, así que otra vez haciendo ese planteo, ¿no? Sabiendo de que
La vida de servicio se va a terminar cuando Dios diga ya, ahora. Y cuando Él lo diga va a ser lo mejor. Sí, claro. Sí. Así lo que pasa es que nosotros queremos ser Dios a veces. Claro, que, ese es el problema. Queremos que sí. la gente viva años y años sí. y años. Es comprensible igual, Juan Pablo, porque yo no quiero que ninguno de nuestros televidentes piense que yo soy el superboy de la fe o el tipo fuerte o qué sé yo, de ninguna manera. Yo sé que hay hermanos que padecen enfermedades, sea cáncer u otras enfermedades, que realmente producen sufrimiento. Y el dolor es terrible, el dolor es terrible. Hay algunas situaciones, gracias a Dios, yo por experiencia no las he conocido, pero he visto a varios hermanos pasar por situaciones clamando al cielo, por favor, matame, 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 porque no daban más del dolor, de la angustia. Y sé que es difícil en esas situaciones caer en una primera etapa que es la negación. No, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, a mí no me pasa nada. Y entonces descuidarse o enojarse con el Señor, lo cual es natural y es comprensible. Que Dios no se enoja. No, Dios no se va, no, al contrario, Dios te va a hacer todo lo posible para tratar llenar de consuelo y demás. Sé que en algunos casos a veces la fe titubea, porque muchas personas dicen, yo sé cómo Dios ha curado a otros de manera milagrosa, increíble, ¿por qué a mí no? ¿Por qué me está pasando esto? Especialmente cuando se trata de situaciones terminales, ¿verdad? Y que en nuestra condición humana de gran fragilidad hay momentos en que la enfermedad, el sufrimiento, el dolor se tornan insoportables. Y ahí me parece que es necesario, es muy importante dos o tres cosas. Aprovecho para compartir esto porque sí. me parece que es importante para nuestra teleaudiencia. La primera cosa, lo peor que uno puede hacer frente a una enfermedad, especialmente cuando es una de estas enfermedades que vienen rodeadas de un mito de terminales, sí, matadoras, sí, sí. asesinas. Que no se menciona. Que no se habla de eso, no se habla. Lo peor que uno puede hacer es precisamente no hablarlo. Apenas yo tuve mi diagnóstico, lo primero que hice fue compartirlo con mi congregación. Hermano, tengo esto. Y la segunda cosa, oren por mí. La primera persona que oró por mí fue obviamente mi esposa, y orar por mi sanidad. No porque me mejore o porque no me duela o porque la pase bien, sino sanalo, punto. Lo cual no quiere decir no ir al médico y hacer el tratamiento que hay que hacer, ¿verdad? Porque Dios decide cómo lo va a hacer. Pero no callarse la boca, porque si no el dolor es como que uno se traga el dolor. Y el dolor es una enfermedad en sí misma que tiene consecuencias nefastas sobre la propia salud. Compartirlo, porque eso es lo que nos manda la Biblia, sobrelleven los unos las cargas de los otros. Entonces, no es que es un consuelo de tontos el mal de muchos, pero cuando vos lo compartís, vas a encontrar a un hermano que te va a decir inmediatamente, ah, yo tuve lo mismo, ah, sí, a mí me pasa lo mismo, ah, sí, pero vas a ver que está bien y te va a dar una palabra del Señor, una palabra de consuelo oportuna, va a orar, te vas a sentir mimado, acogido, y eso es una fuente de salud espiritual extraordinaria. Y la otra cosa, y quizás esto es lo más importante, es llevarlo al Señor. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? 3 veces le dije al Señor que lo quite de mí. Ahora, interesante que en el pasaje no dice que el Señor lo quitó, pero del hecho de que Pablo cuente la experiencia, es indicación de que la quitó. Si no, ¿sí? Y para mí sí. Ahí hay una cuestión de interpretación. Y pero entonces le dijo que no 2 veces y la tercera le dijo que sí, ¿vos pensás? Yo creo que Pablo estaba librado. Porque le dijo, bástate mi gracia, bueno, no me molestes más. Bástate mi gracia hasta que Pablo aprendió la lección de que le bastaba la gracia. Pero una vez que Pablo aprendió la lección, ¿para qué el aguijón en la carne?
No, no vamos a discutir. Siempre tenemos alguna cuestión exegética nosotros, ¿no? Bueno, pero vamos a pensarlo así, ¿no? Sí. Llevarlo al Señor. Claro. Es decir, no, no es bueno simplemente contarle a todo el mundo lo que nos pasa para dar lástima. Es sobrellevar los unos las cargas de los otros para que tengan la oportunidad de bendecirnos con la oración. Pero tampoco guardarlo en silencio para rumiar nuestro propio dolor y amargarnos la vida y agregar al dolor amargura, que también es dañino. Entonces, ni callarnos ni vociferarlo por todos lados, pero llevarlo al Señor. Y puesto en las manos del Señor están las mejores manos. Uh-huh. Él sabe muy bien lo que hace. Y todo lo que Él hace, como dice Pablo en la carta a los Romanos, lo hace para nuestro bien. Lo hace para nuestro bien. Y si en los designios divinos que no podemos entender, Dios considera que nuestro bien es mucho mejor para nosotros estar en la presencia de Cristo, como decía el apóstol Pablo, es todavía un resultado mejor, ¿verdad? Porque estaríamos consiguiendo una corona anticipada y una bendición anticipada. Y aún el dolor que queda con el vacío que dejamos, Dios también tiene la capacidad de llenarlo y de redimirlo y de resolverlo para bien. Pablo es un erudito en muchas materias, ha escrito decenas de libros, pero creo que está escribiendo el libro más importante de su vida. Y está escribiendo el libro que tiene que ver con una prueba fuerte que está viviendo. Eso es un nuevo Pablo, me parece. Sí, es cierto. Es cierto. Gloria a Dios por eso, ¿no? Sí. ¿Sí? Hubo una película hace 4 o 5 años de dos personas. Una era Jack Nicholson, que era el dueño de la clínica, y el negro este Morgan Freeman. Uh-huh. Se llama The Bucket List. ¿La viste vos? Creo que sí, que la vi, sí. Y anotar todas las cosas que a uno uh-huh. le gustaría hacer sí. antes de morir. Porque finalmente descubrieron ambos que eran pacientes terminales. Sí. Entonces hicieron una lista y como el personaje de Nicholson era muy rico, tenía avión privado, así, fueron y a darse todos los gustos, sí, los por sueños. Por ejemplo, sí, viajar. Sí, subir al Himalaya, sí, sí. Esas cosas locas, ¿no? Y se ve muy bien ahí la relación entre ellos dos, uno renegado de la vida, el rico. Y el otro no, con familia, con hijos, viviendo esta experiencia, también con fe, ¿no es cierto? Sí. Y uno pienso, yo también me lo hago, ¿no? Digo, bueno, hay cosas, y yo no tengo enfermedad, nada, pero también, como todo ser humano sabe, que mi vida tiene un límite. Exacto. Entonces, ¿qué cosas no deberíamos dejar de hacer en uh-huh. la vida? Uh-huh. ¿Qué cosas? Uh-huh. Para poder llegar como llegó el apóstol Pablo, estaba en una celda en Roma, le dicta la carta, seguramente a Lucas, y lo último que escribe, el último capítulo que se registra de todo lo que escribió Pablo, y él da el epitafio uh-huh. de su vida. Uh-huh. Uh-huh. Acabado la carrera, uh-huh. he peleado la batalla, uh-huh. he guardado la fe. Uh-huh. Y a mí me gustaría poder llegar y decir, uh-huh. hice esas tres cosas. Sí. ¿Cierto? Sí. Pero hay acciones, ¿no? Y ¿qué te viene a la mente bíblica, sí. ¿no? No solamente sí, en tu sí. caso. Sí. Que un creyente debería hacer sí. antes de que el Señor lo llame. Sí. Yo creo que es buena la pregunta y seguramente que la lista va a ser completamente diferente en cada caso. Cada uno tiene que armar su propia lista. Pero en términos generales, algunos de los rubros que tendrían que figurar allí son, primero,
cuánto he crecido en mi relación con Cristo, mi relación con el Señor, cuánto he crecido en términos de la estatura de Cristo. A ver, explícamelo mejor. Lo explico en este sentido. No hay una medida, porque la medida es infinita, pero sí uno puede establecer medidas parciales. Nada, poco, bastante, mucho, lo más que pude. Y yo creo que esa pregunta uno se la puede hacer con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuánto he crecido en Cristo? Porque ese es un desafío universal para todos los creyentes. No es para este sí, para aquel no. Todos tenemos que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. La segunda pregunta que yo me haría de evaluación, no interesa en qué etapa de la vida uno se encuentre, pero diciendo, si me muriera dentro de una hora, ¿qué respondería a esta pregunta? ¿Cuánto he llegado a conocer a Cristo? Porque el apóstol Pablo también habla del crecimiento en el conocimiento de Cristo. Ahora, no un conocimiento intelectual, sino el conocimiento en una relación personal. ¿Cuánto conozco de la mente del Señor? ¿Cuánto conozco del corazón del Señor? ¿Cuánto conozco de su capacidad de amar? ¿Cuánto conozco de su propósito para mi vida? ¿Cuánto conozco de lo que Él espera de mí? Esa sería una segunda pregunta. Y otra vez, aquí no hay una medida matemática, pero uno podría decir nada, poco, bastante o mucho, ¿no es cierto? O todo lo que pude. La otra cosa, la otra pregunta tercera, ya quizás no tiene que ver con el Señor, pero tiene que ver con las personas que nos rodean en todos los niveles de nuestras relaciones. ¿Cuánto he amado con el amor de Dios a las personas que me han rodeado en la vida? Mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos, mis hermanos en la fe, otras personas. ¿Cuánto les he amado? Porque, otra vez, un desafío del Señor para todo creyente es amar, y amar incluso a los enemigos. Bueno, en ese desafío, ¿hasta dónde he llegado? ¿O todavía me queda algo por crecer, algo por alcanzar? Y una cuarta pregunta, que está un poco ligada a las dos primeras, sería, ¿cuánto he madurado como ser humano? Cristo nos llama o nos promete una vida abundante y con propósito. El apóstol Juan en el Evangelio lo llama vida eterna. Ahora, vida eterna no es vida que no tiene fin. Vida eterna es vida plena, es vida a plenitud, vida a full en Cristo. ¿Cuán humano he llegado a ser? O para decirlo en otras palabras, ¿hasta qué nivel de humanidad en Cristo, en la humanidad de Cristo, yo he llegado? Está un poco relacionado con lo anterior en términos de la estatura, ¿no? Yo lo dije más bien en el sentido espiritual, pero esto tiene que ver con el carácter humano. Los seres humanos no tenemos el mismo nivel de humanidad. Hay seres humanos que no son humanos, son animales, son bestias, son brutales. Hay otros que tienen un alto grado de humanidad, pero sin Cristo, y no es suficiente. La verdadera humanidad, la humanidad plena se da en Cristo. En ese desafío, ¿hasta dónde he llegado a ser un ser humano verdaderamente humano? Bueno, habría quizás algunas otras cosas más que tienen que ver también con la vida cristiana, ¿no? ¿Cuánto he cumplido con el mandato del Señor de dar un testimonio de palabra y de acción al mundo acerca de Cristo? O para decirlo de otra manera, ¿en qué nivel o hasta qué nivel otras personas han llegado a ver a Cristo en mí? ¿Cuánto de Cristo hay en mí? ¿Quién era?
Ireneo de León, ahí se me confunde, Ignacio de Antioquía con Ireneo de León. Ireneo de León se llamaba así. Por tanto, no se van a molestar si no, te equivocas. No, no se van a revolver en la tumba. Padres de la Iglesia, Ireneo de León decía que él era Cristóforos, el portador de Cristo. En este sentido, ¿cuánto de Cristo he llevado sobre mis hombros? ¿No? Como para que los demás no me vean a mí, sino vean a Cristo. Y esto también se puede medir. Déjame que lea los mensajes, llegaron en cantidad. De Marta Kaufman, Gladys Cola, Edith Sosa, Miriam Sosa, Ale Farías, Patricia Vallejos, mandan saludos por el primer programa desde Facebook, dice que nos extrañaba mucho. Ana de Justiniano Pose, qué bendición volver a verlos. María del Carmen de Coronel Pringles, es una bendición verlos. Paola de Pico Truncado, estoy haciendo un seminario con su libro, con algunos de los libros tuyos. Adriana de Carlota dice que es hermosísimo el himno que cantaron y le gustaría saber si hay alguna página de internet donde puedan bajar esos himnos. No hay, pero en YouTube está, Confío en Dios. En YouTube está. Hay colecciones de compactos y cassettes antiguamente y discos, long plays, de estos viejos himnos. Sí. Habría que investigar un poquito. Pero en YouTube está, porque yo lo vi. Isabel de General San Martín, por favor, cante un himno. Bueno. Mañana. Claro, ahora. Yo lo leo, pero soy malo. Yo digo, no me escuchó y quiere que de verdad cante. O prendió tarde. No. Chiche de General Lacera, bienvenido al nuevo ciclo, firme, dice. Familia Ojeda de Chaco, bendiciones y saludos. Melina y Gustavo de Escobar, los extrañamos. Noemí de Sáenz Peña, Chaco, nos manda saludos. Hola Juan Pablo, muy linda la letra, abrazo Juan de Tucumán. Qué bueno mi programa favorito, Adela de Paraná. Familia Avellaneda de Tucumán, nos gusta la programación de Canal Luz. Viviana de Santa Fe, estoy enferma con cáncer, tengo 36 años, pero amo el programa y no me lo quiero perder, o no me lo pierdo nunca, lo quiero mucho, Pastor. Viviana, te mandamos un saludo grande. Imagínate que lo traje a Pablo para hablar absolutamente de otra cosa, pero lo vamos a traer muchas veces, así que no me molesta que aún en el primer programa toquemos un tema así, medio piantabotos, ¿viste? Sí. Hablar de la enfermedad, hablar del sufrimiento. Bueno, pero muchos de nuestros televidentes están pasando por esta situación. Claro. Y es necesario conversarlo, ¿no? Estamos contentos de volver a verlos. Betty de San Nicolás, Guillermo del Dorado, Misiones, estoy contento de ver a mi profesor de cristianismo. Seguramente fue alumno tuyo. Eli de Formosa, qué alegría tenerlos de vuelta con un invitado de lujo. Virginia de General Madariaga, es una bendición para ella y su familia. Pastores Romero Daurex, esta gente más fiel no puede ser, nos manda saludos. De Daurey, de Aurex. ¿Cómo se Dairo. Dice? Provincia de ¿Pero? San Luis. No, de Buenos Aires. Ah, Buenos Aires, La Pampa. La Pampa. Pastor Ricciardelli, Paradeiros, mi pastor, saludos. Miguelito. Bueno, ahí estamos. Gracias a todos. Bueno, nos hacen sentir bien. Interesante una audiencia tan desperdigada por todo el país, ¿no? Sí, bueno, esa es la red de Canal Luz, qué bueno. Sí, el otro día estuve en el lunes pasado, te contaba, y es impresionante la cantidad de llamados. Tienen, por supuesto, que allí en Rosario tienen una línea que pueden entrar, y tienen muchas personas atendiendo. Lo nuestro es mucho más modesto. Teníamos dos líneas, ahora tenemos uno. Dentro de 11 años no vamos a tener ninguna línea. Pero bueno, algo va a pasar, vamos a mejorar. Pero ahí está el Facebook, que ha salido de la puerta abierta, la página de Facebook. Ya hemos leído cosas de allí y vamos a ver si podemos recibir también mensajes de texto. El programa va a seguir la misma tónica, no voy a cambiar mucho a esta altura de mi vida, no puedo ser muy genial. Lo único que sí me propongo es cantar un himno. Vamos a corregir porque la letra se vea bien, inclusive a ver si se puede ver, aparte de ver verme a mí y al invitado cantando, ¿no? Porque vos sabés que la experiencia esa que te conté de mi hijo y el poder cantártelo a vos, me dice, no dejes de hacerlo. Ahora, mirando los himnos, uno descubre una cosa, que en los himnos modernos,
las canciones modernas, rara vez se habla de la muerte. Rara vez se habla de la segunda venida. Son todas muy para aquí. Y también, porque nuestra vida es aquí. Sí. Hablar de estos temas, me acuerdo una vez hablamos de la muerte en Radio Mitre, domingo a la mañana, programa al que venías vos también muchas veces como invitado, y el operador nos dijo, no, de la muerte no se habla. Exacto, exacto. Es como si no fuera parte de la realidad. Sí, sí. Es contradictorio, porque es una cuestión cultural, ¿no? De un lado la cultura parece tener, ser afecta a una negación de la muerte, y del otro lado la cultura popular parece hacer un culto de la muerte. Incluso las expresiones más populares de la religiosidad en la Argentina directamente son un culto a la muerte. Este, una de las devociones más brutales que hay en el país ahora y que tiene cada vez un mayor número de adeptos es el culto a San la Muerte. Sí, hice un programa de esto. Bueno, vino tu alumno, Pablito Leuchu. Bueno, el culto a San la Muerte más todo lo que es la cultura de la droga, es una cultura de muerte. La cultura punk y el underground en muchos sentidos tiene vestidos de negro, todo el piercing y aún diría yo que ciertas expresiones del tatuaje. El tatuaje es una decoración del cuerpo, pero la cuestión es cuál es la temática del tatuaje, ¿verdad? La abundancia de cruces, la abundancia de calaveras, etcétera. Todos los símbolos de la muerte aparecen en las manifestaciones de la cultura popular. Eso de un lado, y del otro lado, es una cuestión de cínica, porque del otro lado pasa lo que vos dijiste, en un programa donde tratás temas serios para reflexionar y demás, no es de buen gusto hablar de la muerte y de las situaciones que tienen que ver con la muerte. Es parte de la alienación, de la neurosis de la cultura de nuestro tiempo, ¿no? Me acuerdo siempre de una anécdota que cuenta un gran filósofo contemporáneo, Carl Jaspers, que hablando, reflexionando sobre la muerte, él trae la imagen de una persona paseando un perro por la puerta del cementerio. Y dice Jaspers que la persona va caminando por la vereda del cementerio y cuando llega cerca a la puerta del cementerio, el perro va olfateando, levantando la pata contra el muro del cementerio, no le importa nada, pero la persona se cruza de vereda por las dudas, ¿no? El ser humano se cruza de vereda por las dudas. Entonces, es como que el ser humano tiene un temor primigenio, primitivo, casi originario, diría uno, originario desde el momento de la caída, hacia la muerte, y que como manera de responder espasmódicamente a ese temor la sacraliza, la adora, la venera, la resimboliza permanentemente con tal de que a mí no me toque. Pero la muerte está ahí y va a tocar al 100%. Al 100%. La diferencia es si frente a la muerte yo tengo esperanza o no. Ahí está el mensaje del Evangelio, que cambia todas las cosas. Claro. Déjame que siga leyendo, ¿no? Gregorio de Rosario quiere preguntar por qué al contribuyente de la iglesia no se le da un comprobante de lo que dona, ya sea diezmo o ofrenda. Los únicos que dan comprobantes son los mormones. No, no es cierto. Pero para que el comprobante sirva, usted tiene que hacer el depósito en la cuenta de la iglesia y traer el recibo, porque si no, el comprobante que le dan usted no lo puede descontar de impuestos. Por otro lado, y además no le descuentan nada. Es muy poco. Pero, por ejemplo, muchas iglesias hacemos esto. Sí. Si la persona hace el depósito, en general, en una iglesia evangélica hay una tesorería, hay una contabilidad, hay control, y cualquier miembro puede ir a las personas encargadas de esto y ver su registro de ofrenda y todo lo demás. Eso sí es una congregación ordenada. Ahora, hay otros lugares donde... Mensaje de texto. Dice que Dios bendiga al pastor y que lo guíe en este nuevo ciclo.
qué bueno que vuelvan, excelente programa. El pastor de Airo tendría que escribir lo que está contando Andrés y Marisa de Las Varillas. Que Dios los bendiga desde Palpalá, Jujuy, la familia Ortega, mira vos. Soy Mario Álvarez de Cañada de Gómez, mucho éxito para este nuevo año. Canten el himno Firme y Adelante. Lo cantamos una vuelta hace como 2 o 3 años, no me acuerdo. Busque esa versión. Sergio, Lorena, Echel y Malú, saludan a Juan Pablo de Villa Ángela, Chaco. Muchísimas gracias a todos los que están llamando. Vuelvo a este último párrafo que pusiste vos, el problema de la esperanza. La gente prefiere cerrar los ojos, vivir el hoy, sí, matar, gastar la vida, como se dice. Sí, como dice Isaías, comamos y bebamos que mañana moriremos. Exacto. Vivamos el momento, total, morir, claro, vamos a morir, disfrutemos la vida mientras que podamos, o como podamos. Sí, porque en general esa gente cree que después de la vida no hay nada. Exacto. ¿Y hay algo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Esta vida en realidad es un ensayo para lo que viene. Es un ensayo. Es un anticipo muy pálido de lo que viene. Mi convicción, Juan Pablo, creo que alguna vez lo hemos conversado acá, es que lo que viene después de la muerte es esta vida exactamente igual, sin pecado, sin enfermedad, sin muerte. Eso es el cielo. Eso es el cielo. Es decir, Dios no se equivocó cuando creó al ser humano y cuando creó este mundo hermoso como lo creó. No se equivocó. Los que nos equivocamos somos nosotros, que fuimos puestos en este mundo para cuidarlo como mayordomos, para cuidar de nosotros mismos como mayordomos y vivir en una perfecta comunión con nuestro Creador. Y en rebeldía le dimos la espalda al Creador y nos hemos puesto del lado de aquel que vino para robar, matar y destruir. Y sufrimos las consecuencias. Pero Dios no se equivocó de entrada. Y en Cristo Él va a restaurar todas las cosas, dice la palabra. Y llega la hora de la restauración. Y la hora de la restauración es cuando Él cree cielos nuevos y tierra nueva. Pero cielo nuevo y tierra nueva no es otro diseño, porque no se equivocó la primera vez. Era perfecto. Lo que nos equivocamos fuimos nosotros. Ahora, en ese mundo nuevo y tierra nueva, donde nosotros vamos a estar ahora con Cristo, las cosas van a ser distintas, porque nosotros en Cristo hemos pasado a ser nuevas criaturas, no la vieja criatura corrompida por el pecado, la desobediencia, el orgullo y el olvido de Dios, sino nuevas criaturas reconciliadas con Dios en Cristo. Y vamos a poder disfrutar de la nueva creación, que no va a ser diferente de la que tenemos, porque esta es perfecta, sin pecado, sin enfermedad y sin muerte. Y vamos a estar con Cristo para siempre, jamás. Entonces, cuando uno mira la muerte con esta fe, con esta convicción, ¿no es cierto?, de que lo que viene no es la oscuridad eterna, la extinción eterna, la desaparición, la nada, que te coman los gusanos y te transformes en qué sé yo, cualquier cosa, sino que lo que viene es realmente la posibilidad de vivir una vida plenamente humana con la que sueña todo ser humano, absolutamente todo ser humano, uno se llena de esperanza. La desesperación de los que no tienen a Cristo es que no saben a dónde van, qué va a pasar. Y esto no tiene nada que ver con la cuestión del infierno. En realidad la cuestión del infierno es como el cuento del cuco para que el chico tome la sopa. El infierno y describir el infierno como azufre, llama de fuego, que es usar metáforas de lenguaje que ni siquiera por asomo describen lo que significa una eternidad sin Dios, una eternidad sin el Creador y fuera del mundo creado por Dios, del nuevo cielo y de la nueva tierra. Eso sí que es un infierno. Porque significa la aniquilación de todos los sueños, de todas las aspiraciones y de todas las esperanzas. Todo ser humano, Juan Pablo, todo ser humano, en el fondo de su corazón, sueña con un mundo perfecto, con un cuerpo perfecto,
con una humanidad perfecta, con una relación perfecta. La persona más corrompida por el destructor, la persona más corrompida por la desobediencia, sueña con eso. El propio diablo sueña con eso. Y no lo puede alcanzar porque no puede abandonar su rebeldía. Y los que lo siguen van a terminar igual. No pudiendo abandonar su rebeldía, van a perder la posibilidad de construir a lo largo de toda la eternidad una humanidad plena, una vida feliz, una vida abundante, con propósito, maravillosa, con relaciones perfectas, relación con Dios perfecta, relación con la naturaleza perfecta, relación con el prójimo perfecta y relación con uno mismo, sin neurosis, sin alienaciones, sin trauma, sin complejo, sin dificultades, sin mirarme al espejo y decir qué porquería que soy. Perfecto, perfecto. Eso es el cielo. Y vale la pena esperarlo. Sí. Ay, bueno. Picciarelli. El sí. Pastor Picciarelli, ¿te suena? Sí. Dice, para vos Éxodo 9:16, para el pastor Pablo Deiros. Bueno. Bueno, tenemos que buscar. Tomo nota. Dicho sea de paso, yo tenía una Biblia. Desapareció acá. La Biblia. El que se llevó la Biblia, que la devuelva, por año. Favor. Qué vergüenza, el presidente de la Sociedad Bíblica, los dos pastores. Sí, desarmados. Sí, una vez teníamos una. Macri quería tener una reunión con los pastores. Entonces yo era el presidente de los pastores de la capital. Entonces hicimos la reunión con Mauricio Macri y vino Eugenio Bursaco. Pronto va a estar Eugenio acá en el programa. Y le saqué un texto bíblico. Lo menciono, entonces estábamos en Jucum, ahí en el sí. Centro de oración, en sí, frente en la Plaza de Mayo. Sí, sí. Y dice, una Biblia. No había una Biblia por ningún lado. No, éramos 10 pastores sin Biblia. Qué vergüenza. Alejandro, trae una Biblia. Estuvieron buscando hasta que al final consiguieron. No, apareció una. Bueno, bueno, nos pasó. No, no es la primera suele vez que ocurrir, nos pasa. Suele bueno, en un primer programa siempre sí, hay, muchos, hay que arrancar, ¿eh? No, hay que hacer un precalentamiento. Y ¿sabés qué le quiero decir a la audiencia? Que vamos a cambiar la. Yo creo que el lunes que viene vamos a tener la nueva escenografía. La estamos preparando, la hemos elegido, totalmente diferente. Espero que les guste. El que la diseñó me dice, che, dice, qué jugado que estuviste en la elección. Con Vicky la estuvimos mirando y decidimos que sea esto que vamos a ver desde el lunes que viene. Nos quedamos un poquito como el año pasado para que la gente exacto. Establezca el enganche. Vínculo, ese enganche. Pero vamos a cambiar la escenografía, no sé, un poquito a la ubicación. Voy a usar más el plasma con esto de los himnos y encontrar la vuelta para que se vea bien. Y voy a tratar de cantar, si me acuerdo, prepararlo, ¿no? Un himno por noche, ¿no? Uh-huh. Como este que cantamos hoy. Hermoso. Confío hermoso. En Dios, no importa dónde esté, en alta mar o en tierra tengo fe. Si vienen pruebas y dolor, mi amante Dios me cuida con su amor. Yo estoy pasando un momento de dolor, pero no por mí, sino por un gran amigo, gran amigo. Y hoy viene Pablo Deiros, el que iba a hablar de historia, vaya a saber de qué cosas le iba a preguntar, y simplemente el himno y su experiencia nos llevó por este carril, que creo que es muy sí. importante, ¿no? Sí. Quizá no sea el tema para el primer programa del ciclo, posiblemente, pero es el tema del que no debemos dejar de hablar. Exacto. Porque eso es lo que marca la diferencia entre los que somos cristianos y los que no son cristianos. Uh-huh. Uh-huh. En la calle somos todos iguales. En el trabajo no hay gran diferencia. En el club no hay más diferencia. ¿Dónde se ve la diferencia realmente? Frente a la muerte. Sí, la muerte, la enfermedad o las contradicciones de la vida. Sí. Somos muy dados a hablar del éxito, del triunfo. Somos muy dados a hablar de los logros,
pero nos cuesta mucho hablar de nuestros pecados, que según la palabra los tendríamos que confesar los unos a los otros. Somos muy lentos para reconocer nuestros fracasos y somos muy esquivos en decir, tengo necesidades, soy frágil, soy vulnerable. Uno de los libros que más impactó, bueno, en realidad son varios libros, que más me impactaron en mi vida, es de un sacerdote católico holandés que en uno de sus libros, pequeños libros, él trabajaba en un hogar con personas discapacitadas, especialmente chicos Down, y hacía de ese su apostolado, su ministerio, ¿no? Y una de las cosas que él dice es que si vamos a servir al Señor, es necesario que lo hagamos desde nuestra vulnerabilidad. Qué bueno. Entonces, en una cultura que es arrogante, que todo lo puede, que es todo gloria, que es todo bendición, que es todo prosperidad y que es todo éxito, creo que nos conviene aprender de Jesús, en primer lugar, esta nota de vulnerabilidad. Porque cuando somos débiles, es entonces, dice el apóstol Pablo, que somos fuertes, verdaderamente fuertes, porque la gracia del Señor es la que nos sostiene. Bueno, muchas gracias, Pablo, por venir, ¿eh? Un gusto. Tenernos al tanto de cómo va todo lo tuyo. Sí, sí, sí. ¿Eh? Con mucho gusto. Ahora no solamente lo contaste en tu iglesia, ahora lo contaste por, bueno, por el programa. Toda la gente que me conoce lo sabe. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y es bueno, es bueno. Tengo, no te imaginas la cantidad de gente que está orando por mí. Estoy lleno de oración, saturado de oración, embebido de oración. Sí. Así que es bueno. Sí. Es bueno, bueno. Es una de las cosas hermosas de la... Cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo. Sí. Bueno, espero que nos vayamos acostumbrando a este sano hábito de venir al estudio, el equipo. Gracias por venir. Tenemos un cameraman nuevo ahí que por la primera vez que está. Y nos largamos a todo un año. Amén. Voy a viajar un poquito más de lo habitual este año. Y luego del viaje voy a hacer un pequeño cambio en el programa. Es decir, no voy a estar los 5 días de la semana. Uh-huh. Porque vos dijiste que tengo que cuidarme el cuerpo. También. Sí, entonces, en esa intención y estar más con mi familia y mi esposa, no voy a hacer los 5 días como lo estuve haciendo durante estos años. Pero el programa va a seguir, espero que otros me ayuden. Capaz que Pablo Deiro viene y me reemplace alguna noche. Uh-huh. ¿Te gustaría? Sí, con mucho gusto. Te anoté, sí. Ya. Ahora sí, que, sí. Espero que usted nos acompañe como cada noche y que podamos ser una bendición. Ese es nuestro intento. Lo hacemos, como dijo Pablo, desde una perspectiva de pequeñez, escasez, vulnerabilidad. No como que venimos a dar lecciones de nada. Venimos a aprender juntos. Que tenga una buena noche y nos encontramos aquí mañana. Que Dios le bendiga.